bienvenida, Natalia Valenzuela. ¿Qué estás acompañando aquí? Esa soy yo. ¡Qué emoción! ¡Mira! Oye, Nat, además de tu talento que nos compartes todos los días, hemos visto que pues haces muchísimo ejercicio, no es ya gratis el cuerpazo que tienes, y la gente quiere saber qué es lo que haces para esos resultados. Bueno, en realidad hago muchas cosas, pero yo quiero empezar esta plática diciéndoles que no nos tenemos que esclavizar a hacer ejercicio, porque si tenemos una práctica de ir a entrenar, de hacer un WOD diario, por ende, yo soy de las que piensa que pues si estás entrenando, pues puedes darte también el lujo de comer. Por supuesto, no en unas cantidades exageradas, pero sí como mantener un equilibrio. Por ejemplo, yo hago ejercicio y puedo en la noche comerme un delicioso chocolate y no tengo ni el más mínimo remordimiento. Claro. Porque no se trata tampoco de esclavizarnos. Ahora siento que hoy por hoy, por el tema de las redes sociales, hay como muchos estereotipos de belleza. Siento yo que este es un gran espacio para llegar a todos los hogares de México y decirles a ustedes, señoras que nos ven, que esos cuerpos no necesariamente son los perfectos. ¿Por qué? Porque somos individuos completamente diferentes. Ajá, el peso ideal que tiene Anet es muy diferente al que podría llegar a tener yo o el que podría llegar a tener el Capi. ¿Por qué? Sí, porque tenemos estaturas, porque tenemos estaturas diferentes y también hábitos diferentes. Oye, ¿pero esto qué? ¿Esto desayuna? Entonces, básicamente, siempre que me levanto, trato de tomar un agua de carbón. Siempre, sí o sí. ¿Qué es un agua de carbón? Un agua de carbón, dicen que es un muy buen antioxidante para empezar el día y por lo general lo sugiero tomar 30 minutos antes de ingerir la primera comida. Pero a ver, Nat, ¿dónde entonces lo consigues o qué le echas al vaso? El carbonito lo consiguen en el súper y también tiene un precio súper módico, entonces es este polvito negrito, le pones agüita y te lo tomas. ¿Es bicarbonato? No. ¿Es no, es cosa? Carbón. Es carbón, carbón, exactamente. De los que hace para la carnita asada, lo mete. Exactamente. El carbón, carbón. El carbón, carbón. Okay. Luego de la media hora me tomo este juguito verde, sí o sí. Trato de cambiarle. Entonces, le puedo poner apio, le puedo poner acelga, la mitad de un plátano. Otro día le puedo poner espinaca, apio, la mitad de una manzana verde, avenita. Y así le voy cambiando para no aburrirnos todos los días. Okay. Luego, digamos, la papaya me parece también ideal para acompañar un desayuno, porque la papaya sí es que tiene muy buenas propiedades, ¿no? Para la piel, para la digestión. Para todo. Okay. Entonces, mi Capi, salud. Pero, a ver, te tomas tu juguito verde, tu papaya. Así es. ¿Y qué es eso? Este es un licuadito de plátano, también lo pueden cambiar. Pueden tomar, por ejemplo, un licuadito de papaya, de lo que les guste, lo que les plazca. El tema de hacer una dieta no necesariamente quiere decir que estamos sometidos o esclavizados y no podemos comer nada más. No. Podemos comer lo que nos guste, pero en cantidades módicas, tampoco sin abusar. Exactamente. Entonces, desayunito, vas a entrenar. Exactamente, me voy a... No. Tengo que confesar abiertamente que no puedo comer antes de ir a entrenar porque me vomito, pero esto seguramente no le pasa a todo el mundo. A veces mi entrenador me dice, ¿no has comido nada? No, no he comido nada, pero salgo y me como esto. Okay, luego, media mañana, una frutita. Las nueces son súper esenciales, tienen muchísimas proteínas, sirven mucho eso para es melón, la cabeza. Exactamente, y nuez. Okay. Viene la comidita. Siento yo que yo salgo muy barata para cuando me invitan a comer. ¿Por qué? Porque yo me crié con mis abuelos y ellos siempre me enseñaron a comer todo terreno. Te siento que ya no dejar nada. Además, Hexatlón me dejó esa gran enseñanza. Siempre el arroz sí o sí en una comida. No como mucha carne ni pollo, no por un tema de tendencia ni que esté de moda o que no, simplemente porque no me gusta mucho. Okay. Y siento que esta es la comida perfecta. Entonces, el arroz, la carnita, el frijolito, le puede cambiar que la lentejita, que el garbanzo. Y siento que es una comida muy práctica, muy fácil de preparar además. Ajá. La puedes llevar en un lonchi y está delicioso en una buena cantidad. La cena está bien deprimente. La cena está bien deprimente. Por ejemplo, en esta cena están las verduritas, le puedes quitar el arroz, digo, por si no quieres comer carbohidrato, y le puedes mejor meter de pronto una pechuguita, una carnita, pescado. O por ahí dicen que preferiblemente el pescado para que no caiga tan pesado. ¿Cuál es tu política en cuanto a pistear? A pistear. Pues a mí siempre me dijeron en la escuela, si van a pistear, háganlo con tequila porque es el que menos tiene calorías. Muy bien, ahí está el consejo. Con ¿sí eso o me no? quedo. Porque la cheve, ya ven al Capi, no queremos tener esta barriguita de chelerito. Pero de verdad, esta es una invitación para que tengan buenos hábitos alimenticios. Sean felices, hagan ejercicio, tener un cuerpo 10, no es así. Gracias. Nada más. Ya nos tenemos que ir. Gracias, Nina, te queremos. Gracias por compartir. Seguimos con más. Ya no tequila, tenemos que comer ya saben, todo puro tequila. Esto. Tenemos que comer todo esto.
Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!